¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer todos y cada uno de los desafíos de la semana 4. Como siempre, viene uno legendario y 7 épicos. Así que vamos a enseñarles paso a paso cómo hacer cada uno de estos desafíos. Así que vamos con el intro. Uno de los primeros desafíos que tenemos es hacer daño a estructuras. Bueno, prenderles fuego a estructuras. ¿Cómo lo vamos a prender fuego? Bueno, uno de los nuevos métodos es con los nuevos arcos. Y es que aquí está el arco ígneo primitivo, el cual nos va a ayudar a que cada tiro que nosotros demos va a estar prendiendo fuego. O sea, ese es el arco que necesitamos y simplemente construimos algo así sencillito de estructura. Hay que quemar en total 10 estructuras, entonces por eso no se preocupen. Creamos algo y simplemente le disparamos. Con eso se va a empezar a quemar y con eso tendremos esto. Otra de las formas que se puede hacer es con las luciérnagas. Nosotros conseguimos las luciérnagas cerca de donde se encuentran los ríos, como es aquí en la Alameda Afligida o aquí en Albercas Adormecidas. Es esta zona de río, aquí vamos a encontrar muchas luciérnagas. O en el río de aquí de la Alameda Afligida también vamos a encontrar muchas luciérnagas. Nada más tenemos que prender fuego a 10 estructuras y con eso tendremos nuestro primer desafío completado. Otro de los desafíos que vamos a tener que hacer esta semana es muy sencillo y simplemente hay que registrar 7 cofres para hacer este desafío. Bastante, bastante fácil, eso podemos venir a cualquier zona, cualquier parte del mapa, cualquier partida y simplemente estar buscando cofres. Para hacer este desafío necesitamos un total de 7 cofres y una vez que los encontremos todos ya vamos a poder tener nuestro desafío completado. Otro de los desafíos que tenemos que hacer es eliminar 3 oponentes con armas de rareza azul o superior. Para eso podemos usar cualquier arma. Y también podemos usar una de las nuevas armas. Las nuevas armas es la recicladora, ya que también podemos hacer este desafío 2x1. El primero dice haz 3 bajas con armas azules, que puede ser cualquiera de todas las que tenemos aquí, o superior, entonces por eso no hay problema. Otro de los desafíos es que tenemos que hacer 300 puntos de daño con la recicladora. La recicladora es esta arma, la cual tiene su modo de disparo que es explosivo y cada tiro va a ser 75 puntos de daño, entonces en total tendremos que meter 4 tiros para poder hacer daño. ¿Cómo se recarga el arma? Simplemente tenemos que succionar. Con el botón con el cual apuntamos, nosotros vamos a estar succionando y cada estructura que succionemos va a ser una bala. En la cantidad máxima de munición que puede tener son 3 balas, entonces hay que usarla de una manera sabia para simplemente meter 4 tiros y hacer ese desafío. Una cosa es que no todos los NPC cuentan para hacer este desafío, sino simplemente los NPCs con los que tienes que enfrentarlos o los retas a un desafío. Si no, en cualquier enemigo que veamos lo podemos hacer. También en refriega por equipos les recomiendo hacer este desafío, ya que vamos a poder hacer 2x1 con esto, bastante sencillo. Para este siguiente desafío vamos a tener que empujar a los animales, ya sea cualquier tipo de vida silvestre, ya sean las gallinas, los sapos, los jabalíes, los lobos o los dinosaurios. Lo que tenemos que hacer es simplemente lanzar una granada de choque y que salga volando cualquiera de estos enemigos. No necesariamente tiene que ser con la granada, sino que también puede ser de alguna otra manera, ya sea con el nuevo arco, que es el arco de choque, o ya sea con la granada. El chiste es que tenemos que sacar volando a uno de estos enemigos para completar nuestro desafío. Otro de los desafíos que nos van a pedir es domar vida salvaje. Para domar vida salvaje, la manera más fácil de hacer este desafío es cayendo en esta zona donde estoy. A ver, les enseño el mapa. Es aquí en cultivos salvajes y vamos a tener que venir a esta zona de aquí. Lo que vamos a querer hacer ahorita es que en esa zona siempre salen 3 cerdos, 3 jabalíes. Lo que queremos es simplemente matar al primero y una vez que matamos al primero nos va a dar la carne y los huesos. Eso nos va a servir para que nosotros podamos crear la capa. Una vez que creamos la capa, vamos a ver que los cerdos ya no nos van a estar haciendo daño a nosotros y que simplemente los vamos a poder estar domando de una manera muy fácil. Entonces nada más tenemos que ponernos la capa primero, obviamente, antes de hacer tonterías. Ya que tenemos la capa puesta, ahora sí ya los podemos domar. Nos acercamos y domamos. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Puede ser cualquiera de los animales, pueden ser los jabalíes, pueden ser los lobos, pueden ser los dinosaurios, cualquiera, mientras lo domemos está fácil y ya con eso tendremos el desafío completado. Otro de los desafíos que vamos a tener que hacer es revivir un compañero, entonces para eso les recomiendo solo, bueno, dúos o squad, jugar una partida, buscar personas y revivirlos, con eso tendríamos.
Y bueno, amigos, como desafío legendario tenemos hacer daño con armas primitivas. Las armas primitivas son las nuevas armas que entraron en esta temporada. Tenemos de todo, tenemos rifles de asalto, tenemos escopetas, tenemos subfusiles, tenemos pistolitas y también los arcos primitivos. El chiste es que este desafío está hecho por etapas. Como siempre van a ser 5 etapas y cada etapa nos van a tener recompensas distintas. La primera etapa son 2500, luego vamos a tener que tener 5000, después 7500, 10.000 y luego 12.500. Esas serían todas las etapas para completar este desafío. Este es un desafío grupal, entonces también les recomiendo jugar en refriega por equipos para que lo puedan hacer lo más sencillo posible. Ustedes van a buscar partidas, simplemente pónganse a jugar un poco, elijan las armas primitivas, denle prioridad y con eso vamos a poder completar nuestro desafío legendario. Con eso sería todo por esta semana, todos los desafíos. Y están bastante sencillos. Esta semana sí tocaron desafíos bastante sencillos. Espero que este video les haya servido para que sepan cuáles son sus desafíos, cómo hacerlos, la manera más rápida de todas. Ya saben que si les gustó pueden compartir este video con sus amigos y utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Eso me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.